Bé, l'important per Viladecans és el fet de presidir una xarxa amb la qual estem les ciutats més innovadores a nivell educatiu de tota Espanya. Per nosaltres també és un orgull el poder acollir aquí les reunions preparatòries del Congrés, que serà l'any que ve, i que tindrem a Viladecans tot el món de l'educació, de tot el país, tindrem els projectes més importants. Durant els dos dies, bàsicament, Viladecans serà el centre del món educatiu de tota Espanya. Com a ciutat tenim dues missions i una d'elles és la missió d'abandonament zero. És un treball que vam fer juntament amb la ciutadania i juntament amb tots els actors que fan, no?, que treballen envers aquest tema. I com que nosaltres el 2030 volem ser pues una ciutat amb zero abandonament, una de les eines que tenim per impulsar això és treballar de la mà de moltes ciutats. Avui ens trobem aquí en un dels moments de coordinació amb totes aquestes ciutats. I, evidentment, el tema que nosaltres impulsarem com a ciutat, el tema que serà el fil conductor del Congrés de RECE, serà l'abandonament escolar. En Granollers estamos coordinando la red temática que lleva por título Educación y Cultura, estrategias para la construcción de una ciudad-comunidad y el desarrollo de una ciudadanía crítica y creativa. Ahora mismo las ciudades son mucho más diversas, mucho más plurales. Nos parece que a través de la educación, de proyectos educativos, de programas culturales, podemos seguir construyendo la ciudad en nosotros. Somos los propios ciudadanos que también tenemos que construir personalmente y también colectivamente procesos creativos para de alguna forma diseñar el futuro de las ciudades. Desde el Ayuntamiento de Sevilla y desde el Ayuntamiento de Málaga participamos en la Red de Ciudades Educadoras, liderando una red temática que es la inclusión como pilar de la ciudad educadora. ¿Y por qué la inclusión? Entendemos que no solamente debe pertenecer al ámbito educativo como tal, sino a la ciudad completa, porque todas las personas tienen que participar activamente de la vida de la ciudad y hacérselo cómodo y agradable. Hemos trabajado desde el principio con cinco puntos estratégicos, que serían en la infancia y adolescencia, desde el punto de vista sociolaboral, movilidad, ocio y digitalización. En nuestra red temática estamos trabajando la transformación de las ciudades desde el enfoque de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Y en esta red estamos ahora trabajando cómo vamos a hacer transformaciones de las ciudades en el marco de la agenda urbana, en esos objetivos de desarrollo sostenible que tenemos las ciudades para este siglo XXI y cómo los niños, niñas y adolescentes de nuestras ciudades van a participar en procesos de transformación.